Buenas, 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 vamos a estar aquí en Virtual Retro Heroes. Yo soy Roger y os doy la bienvenida a todos a un nuevo stream, a una nueva noche de Mario Kart 8 Deluxe. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Jueves, juernes, que te quiero juernes. Empezamos directitos a jugar. Es así, vamos a buscar partida en regional, a ver si conseguimos sumar puntos, porque por Dios, qué mal fue el último día. Y nada, yo voy cerrando lo que es la semana. Aquí normalmente una semana normal seguramente sería el último directo de la semana, bla 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 bla. No es noche, es tarde. Es noche, Jekato, es noche. A ver si te enteras. Lo dicho, yo iría cerrando semana, por así decirlo, pero esta semana no me voy a ningún sitio. Esta semana me quedo aquí, con lo cual mañana habrá directo. Pasado mañana también, el domingo también, el lunes también, y así sucesivamente. Te mando foto de mi ventana, te mando foto de la mía. A ver. Sí. Oscuro total. No, total, total tampoco. Pero sí. Bastante oscuro, la verdad. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo se afronta el fin de semana? Que ya está a tocar. Ya está a tocar el fin de semana. ¿Algún plan específico para el fin de semana? ¿Alguna idea? ¿Algunas ganas de hacer alguna excursión? ¿O de descansar? ¿O de qué? ¿De qué ganas de qué? Venga, nos vamos con un Dunas Huesitos, que va a ser el primer circuito de la noche. Vamos allá. Lanzaremos el champiñón. Uy, quería coger la moneda, pero no ha habido manera, ¿eh? Luisandro. Ostras. Luis Alejandro, sí, pero Luisandro. Esto no lo tenía yo muy visto, la verdad. Vale. Bueno, vamos terceros. Por cierto, si todo va bien, mañana me llega la Nintendo Switch, de la que os hablé. A ver qué tal. ¡No! Me han robado el rojo. No tengo defensa. No tengo defensa. Ahora os leo, que estoy aquí jugando y no la quiero fastidiar. Venga, ya volvemos a tener defensa. Y menos mal, porque este tío tiene un rojo. Danilo en cabeza. No. Danilo, no. ¡No! Joder, tío, me he quedado sin champiñón para poder atajar, tío. Qué mal. Bueno, entramos en la última vuelta. A ver si viene un azul o algo. ¡No! ¡No tenía que hacer esto yo! Tenía que coger caja. ¡No! ¡Ostras! Me ha desvanecido toda opción de... toda opción de victoria, yo creo. Bueno, a ver si tengo una buena doble. Que no es el caso. Vamos a intentar quedar segundos, por lo menos. Dios. Bueno, segundos. Segundos está bien. Nice. La OLED, pregunta Jekato. No. Mucho mejor. Lo comenté ayer. Hacía unos cuantos días. De hecho, creo que visteis que había comprado una Nintendo Switch. Pues en realidad, técnicamente compré dos.
compré una que es esta de aquí, que está, bueno, un poco jodida, tiene un agujero aquí enorme, la pantalla azul de la muerte, bla 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 bla. Pero también compré otra que me costó 19 euros, o sea, nada y menos, y que estaba totalmente destrozada. Totalmente destrozada. En plan, como le salía una placa electrónica por el agujero del cartucho, para que os hagáis una idea. Pero la compré por 19 euros, que es muy poco. Entonces miré el servicio técnico de Nintendo y decidí mandarla al servicio técnico. ¿Por qué? Porque Nintendo resulta que tiene un servicio técnico de reparación de consolas, y en ese servicio técnico tiene un precio máximo de reparación, que es de 102 euros. Con lo cual, mandé la consola y dije, en el peor de los casos, que evidentemente va a ser el precio máximo, porque es como la consola como si no existiera prácticamente, va a ser de 102. 102 más 19, 121 euros, una consola, bien. Y sí, sí, me han... De hecho, mi consola la han dado por perdida y me han ofrecido, o sea, me han dado una consola refurbished, es decir, reacondicionada de fábrica, con piezas nuevas y con piezas recicladas de otras consolas muertas. Pero es una consola con 3 años de garantía oficial Nintendo. Y ya te digo, en plan, con todas las garantías del mundo. No, solo era la consola, no venía sin Joy-Cons. Pero da igual, ¿sabes? O sea, 120 pavos. Una consola con 3 años de garantía Nintendo. Oye, ni tan mal. A ver, es última vuelta. Tenemos que ponerlos las pilas, la verdad. No. No te creo. No te creo, pero qué mala suerte es esta, tío. Por favor. ¿Cómo? ¿Por qué le ha dado al otro? ¡Segundos! 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 No te creo. No te creo. No te puedo creer. Aquí le he lanzado el rojo, que impacta y le da, pero él le había lanzado algo más al otro. Espectacular. 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 De verdad, Roger, no me dejes sin jueves de Mario Kart, te lo pido. Lo siento, Leo. Ayer, efectivamente, hice lo que llevaba meses, yo creo, diciendo, que es borrarte de mi lista de amigos. ¿Por qué? Porque no juegas con los estándares que necesito jugar con vosotros. Es decir, cuando llega una persona que... Cuando llega una persona que es nueva y es tóxica, enseguida la detectamos y enseguida la apartamos. Pero ¿qué pasa cuando alguien lleva mucho tiempo aquí, pero sigue comportándose de malas formas? Que cuesta más decir no. Pero el día
ha llegado. Lo siento mucho. Pero no. O sea, van muchas carreras en las que no puedo jugar con normalidad y con tranquilidad. Y siempre es que me cago en Leo, es que me cago en Leo. Es que no quiero que mi canal se convierta en me cago en Leo. Con lo cual, la mejor forma es no cagarse en Leo. Y la única forma de poder hacer esto es no jugar con Leo. Me cago en... Nada. Puedo entender que Leo esté disgustado, que no le guste mi decisión, pero a fin de cuentas no es algo que le venga de nuevo. O sea, después de anunciarlo 15 veces a los cuatro vientos, creo que se podía intuir que eso iba a pasar, o algo parecido a eso iba a pasar. Dios, pero esto ha sido lo más a bocajarro que me han pegado, tío. ¡Ojo! ¡No! ¡No! ¡Holo! ¡Holo! ¡Voy a robar! O sea, yo estaba robando el segundo puesto y cuando lo he robado, me lo han robado a mí, tío. Increíble. Hola, Yelka. Me da todo, sí, me da todo. Hola, José Antonio, ¿qué tal? ¿Por qué no juegas conmigo? Claro, Jaycato. Puedes unirte sin problemas. Yo juego contigo. Tú no me haces focus, la verdad. Venga, ¿a dónde nos iremos ahora? Barraco goloso. Pregunta que lanzo al aire. ¿Sois golosos? En plan, ¿os gusta comer? ¿Os gusta lo dulce? ¿Os gustan las chucherías? ¿Os gustan, no sé, el chocolate? Bueno, el chocolate no es dulce, pero... No tengo Mario Kart 8 Deluxe. Es verdad, todavía no tienes Mario Kart 8 Deluxe. ¿Pero qué haces, Jaycato? Por favor, cómpratelo ya. Por favor. Para jugar al DLC. Si tengo la oportunidad de comer dulce, solo chocolate y gomitas a tonelada. Pero el chocolate, ¿qué tipo de chocolate? Porque si estás diciendo que el chocolate es dulce, estoy interpretando que es chocolate con leche o chocolate blanco incluso. Yo tengo el de Wii U y el de Switch. Pues ya somos dos. Aquí, contribuyendo a que Nintendo sea más Nintendo. En lo bueno y en lo malo, ¿eh? No, no, no. ¡No! ¡Qué mala suerte, tú! Además, la Kitu te lleva con la calma, ¿eh? O sea, no vaya a ser que se estrese el chavalín. Venga, va. Entraremos en la última vuelta. Un rayo, tío. Un rayo ahora, otro rayo, ¿no? ¿No? Bueno, pues nada. Qué bien sincronizado, ¿eh? Hemos entrado y se ha terminado la estrella. Dale, Danilo. Dale, Danilo. Dale, dale, dale. Vamos, segundos. Uf. Ojalá un champiñón, tío. ¡No, no, no, no! ¡No! La jodimos. ¡Dios! ¡Dios! La jodimos.
Bueno, podio es un podio, ¿no? Pero vaya. Ay. Mejor dicho, el chocolate amargo y gomitas como los panes. Votaremos circuito de Yoshi, ¿eh? ¿Soy de votar aleatorio? Sí. Pero mira, no, una vez es una vez. Una vez es una vez. Por presión social jugué por primera vez a la Among Us. Jekato va a jugar a Among Us. ¿Necesitas el rol de Among Us? O sea, ¿hay alguien que todavía juega a Among Us? Yo quiero jugar a Among Us. ¿Con quién jugaste? ¿Te tengo que dar el rol en Discord de Among Us? Pregunto. Ah, ahora puedo decir que no me gusta y jamás lo volveré a jugar. Vaya, por Dios. Igual tampoco lo has jugado bien. O con quien deberías. ¿Por qué no te gustó? A ver, cuéntame. ¿Qué cosas no te gustaron de Among Us? Uf. Danilo me está persiguiendo de lo lindo, ¿eh? A ver si por trazada nos podemos despegar un poco de él. Viene un azul. Me guardo la moneda. Vaya injusticias, ¿eh? Vaya injusticias, ¿eh? Dios, pensaba que me daba el rojo. Menos mal. Menos mal. Venga, por trazada. No. No. Me cago en... me ha ganado la partida por el azul, tío. Bueno, como tantas partidas, la verdad. Viva Mario Kart y vivan los azules. ¿Qué le vamos a hacer? La dinámica está bien, pero creo que es algo repetitivo y te vuelves villano en tu red social. A ver, siempre que sepas diferenciar un juego de la realidad, en principio no deberías volverte villano, pero... ¿Repetitivo? Sí, o sea, puedo entender que sea repetitivo. Si bien es cierto que cada partida es distinta... Pero puedo entender que sea repetitivo. Pero para jugarlo una vez cada semana tampoco está tan mal. Eso sí, toxicidades fuera, claro. Evidentemente. Nos hemos quedado tres. Voy a volver a buscar partidas. Prefiero el Minecraft, ese sí lo compraría. Pero no lo has comprado. Joder, con la de años que hace. Tenemos incluso servidor de Minecraft en el canal. O sea, ¿qué haces, sabes?
Venga, hemos cambiado de sala. Y nos vamos a botar Mansión Ninja. Estamos jugando con Michael Jackson. Ojo. Ustedes juegan en PC, yo lo compraría en Switch. Ah, no, no, no. En PC. Minecraft, hay juegos que tienen que ser en PC. Among Us tiene que ser en PC. Minecraft tiene que ser en PC. En Nintendo Switch, los juegos, si son deportes, vale. Si son carreras, depende de cómo. Pues sí, también. ¿Por qué no? Pero hay juegos que... Imagínate un Cities Skylines en Nintendo Switch. No. Cities Skylines en Nintendo Switch, no. Venga, va. Ese mide Michael Jackson está buenardo. No, me caí. Joder, es que iba muy en medio, ¿eh? Iba muy en medio, ¿eh? Vale, ojo, champiñones. No. Vaya por Dios, tú. Venga, va. ¡No! 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 ¡Qué mal, por Dios! Es que no hemos cogido ni las cajas de abajo ni las de arriba. Así no se puede ir por la vida. Así no se puede. Hola, Diana, ¿qué tal? ¿12, uno más? ¿Cómo? ¿Cómo que 12, uno más? No entiendo. No entiendo. Vamos muy mal, ¿eh? Octavos, ¿eh? A ver, si nos vamos lanzando también es normal, ¿eh? También te lo digo. No me jodas. No me fastidies. Pinche pendejo, noveno. Por otro. Votaremos aleatorio. ¿Te salió lo mexicano? Pinche güey. Pinche güey. Salió lo mexicano. Mira, se ha unido Jelka. Flynn. Ya casi me atrapas en puntos, ¿eh? No pude con Leo, que me adelantó. Así que ahora tengo que meterme con Jelka. Espero que no me atrape Jelka, la verdad. Esto significaría que o voy muy mal yo, o jugamos Mario Kart 8 Deluxe durante demasiados años. Para mí el peor circuito es Dunas Huesitos. Dunas Huesitos es bastante malo, así en general. Creo que no le he dado a nadie, pero era un buen sitio para una bomba, la verdad. No. Ah, pensaba que me venía a mí el rojo. Vale, pues no. Pues nada. Nada de nada, monada.
¿Un ruso jugando Mario Kart? No hay muchos rusos jugando Mario Kart. Creo que tienen otros problemas con otros países. Venga, va. Ahora sí que vamos primeros. No sé qué ha pasado en Mansion Ninja, pero... aquí donde... el nivel está mejor aquí, ¿eh? Para mí, por lo menos. Para mí y para poder ganar. Venga, entraremos en la última vuelta. No ha pasado nada en esta vuelta. Ahora viene un azul, ¿vale? Me he comido el rojo y me he comido el azul. Yo de verdad... ni que estuviese en Matrix, tío. ¡No! ¡No! No vamos a banear a Jekato porque tampoco el pobre tampoco sabe lo que se hace. Diciendo lo del circuito de Yoshi, con lo cual... tampoco es su culpa. A ver, fin de cuentas. El pobre hace lo que puede. Y qué carrera más injusta, tío. Terminar fuera del podio. Si es que voy a terminar fuera del podio. No, mira, segundos. Mira. Hemos rescatado este segundo puesto. Pero era una carrera de ganar, ¿eh? Era una carrera de ganar bastante. Pero bueno. En fin, ¿qué le haremos hoy? ¿Qué le haremos hoy? Venga, va. ¿A dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? La gente que está unida es bastante difícil de ganarles. Es mi opinión, me respalda la cuarta enmienda. Lo que dice a mí, lo que dices tú me parece una enmienda. He hecho un chiste de mierda. Muy bien, pues nos vamos con el circuito que más te gusta, Jekato. Vamos allá. Let's go. Circuitito Yoshi. Con ese chiste mejor me voy. He comido voluntariamente otro verde, tío. O sea, no entiendo qué he hecho ahí. No entiendo qué he hecho ahí. Pero bueno. Venga, va. ¡No! Justo cuando se me termina la estrella, tío. Es mala suerte. ¿Y ahora me dan un rojo? ¡Ah, no! ¿De dónde venía el rojo y a dónde iba? No entiendo nada. Es que me dan con todo, tío. En el pelotón, te lo juro que es lo peor, ¿eh? Ir en el pelotón es lo peorcito, tío. Venga ya, hombre. Me he dado con mi propio verde. Tres curvas más allá.
Tres curvas más allá me he dado con mi propio verde, tío. Soy desgraciado. Soy un desgraciado, tío. No tiene más. Está jugando el tóxico. Sí, finalmente se ha unido Leo. Supongo que a través del Jelka. No pasa nada. Le habrá costado lo suyo. Espero que lección comprendida. Sigamos jugando. Votemos aleatorio. Aunque me acabo de dar cuenta que podría haber votado el circuito top. Pero todo bien. Pues mira, circuito Toad, finalmente. Todo bien. El otro mes habrá Nintendo Direct. Tal vez algo sobre las nuevas pistas. No, seguro sobre las nuevas pistas. ¿Cuándo? ¿Se sabe cuándo va a ser? Esto no se sabe nunca, ¿no? Hasta el último momento. Me han robado la caja, tío. A ver, venga, va. Vamos por arriba, no sé si tampoco si por arriba vas mejor que por abajo o qué, pero... Vale, bueno, esta jugada ha estado bastante bien, ¿eh? Le hemos dado a Leo. Me cago en... ¡No! ¡No! ¡Oh! Esta caja tenía que haberla cogido, tío. Es última vuelta. Pasan cosas de estas. Pasan algo grande. Solo los rumores de lo que dicen de fuentes confiables, pero se cree que es el 14 de mayo. Vale. Bueno, va bien. Va bien. A ver qué tal. 14 de mayo. Yo tengo algo ese día y no sé lo que. A ver. 14. Ah, sí, tengo un examen, es verdad. Tengo otro examen. A ver si acaba siendo el 14. Ruta Dragon, venga. Ojalá muestren algo también de Splatoon 3... Hombre, de Monster Hunter no sé, pero Splatoon 3 seguro. Y en principio de Mario Kart 8 Deluxe, los próximos circuitos yo creo que también los van a enseñar. Yo creo que son dos cosas que en el próximo Direct caerán 100%. O sea, 100% nunca puedes decirlo con Nintendo, pero 99 o 95% seguro casi que sí. Porque es que... Splatoon va a salir en septiembre, ¿era? ¿Septiembre? ¿Diciembre? No recuerdo, pero vaya, por ahí. O sea, tienen que decir algo más para ir calentando motores. Y más de lo mismo con Mario Kart, porque ahora han salido estos circuitos, pero ahora es como que se ha apagado ya un poco el fuego, por así decirlo. Y lo que quiere Nintendo con esto es mantener la llama viva.
Así que la única forma de hacerlo es dando novedades al respecto. Ese rojo le ha crujido las vértebras, ¿eh? Y este plátano me las ha crujido a mí, me cago en todo ya. Viene un azul. Me congratula. A ver, venga, momento rayo, por favor. Pero sí que ha quedado lejos, ¿no? El loco este. Bueno, pues Leo ha sabido jugar con su boomerang. Otras cosas no, pero... Esa pista solo es buena en 200. Sí, la verdad es que sí. 8 pistas más, ¿ya las puedes saborear? Sí, hombre, por supuesto. También van a su ritmo, o sea, no... No me van a saturar de pistas, créeme. Créeme. Son 2 horas de directo, ¿verdad? Si te pones este mismo en bucle, sí. Hablando de 200, nos iremos a 200 centímetros cúbicos en parque acuático. Muy bien, vamos allá. ¿Cómo adelanto el directo para que se acabe? ¿Cómo? O sea, ¿quieres que sean 2 horas o quieres que se acabe? ¿En qué quedamos, Ricardo? Está siendo un poco contradictorio. Venga, trazada. ¿Quién quiere monedas aquí, eh? Venga, va. Le seguimos en cabeza. No, no, no. Cago en... ¡Ojo! ¡No! Y terceros al final encima. Vaya por Dios. Vaya por Dios. Qué rabia, ¿eh? Porque por la curva yo he pensado que lo iba a adelantar, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ya sabéis que Leo tiene un internet de mierda. Y hace lo que buenamente puede. Con su lag. Te gana un francés, qué vergüenza. A todo esto, o sea, ¿alguien sabe
¿De dónde ha salido tanto hate a los franceses? Dale las gracias a Don Leo Gamer. Se lo merece. ¿Alguien lo sabe? Vamos allá. Desierto seco, seco. Puede que sea la última carrera de la noche, la verdad. Aquí metieron. Aquí se metieron con los mexicanos y los pateamos en Puebla. ¿Cómo? ¿Quién se metió con los mexicanos? ¿Y por qué motivo? O sea, es que con los franceses. El hate a los franceses es como. Que se está estandarizando mucho. Por lo menos aquí en. En España. Y es como. Vale, pero ¿por qué? O sea, vale, no. Pero ¿por qué? O sea, si es algo mutuo y que no vaya nada en serio, ¿vale? La cosa es que igual más de uno se lo toma a pecho, ¿eh? Pero bueno. No me des. Champi. Vale. Habemos champis. Ok, última vuelta. Ha venido un azul. Creo que no ha caído ningún rayo. Va a caer el rayo. Va a caer el rayo, pero cuando el último llegue a esta línea de cajas. No antes. Blacklord. ¿Cómo te llamas, Blacklord? Uf. Bueno, pues terceros hoy. No preguntes, solo úneteles. Esto no va exactamente así, pero todo bien. Mira, me va a dar por hacer una carrera más. Estoy enrollado. Hoy estoy de buena onda. Hoy os regalo una carrera más. Di que sí. Di que sí. Regálame, pero la billetera de ahí atrás. Está vacía, está vacía. Que no hay ni un euro. Además, que tú con euros no harías muchas cosas, la verdad. En tu día a día, me refiero. Tendrías que ir al banco, cambiarlo, bla 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 bla. Venga.
Muchas criptomonedas veo ahí. ¿Cómo no? Si compraste dos Switch, vago. ¿Cómo que vago? De hecho, la segunda, o sea, todavía no la he pagado. O sea, una cosa muy rara que hace Nintendo cuando arregla consolas es que te hace pagar contra reembolso. O sea, cuando me llegue el transportista, voy a tener que pagarle en efectivo a él. No, no, no se paga con tarjeta anteriormente, o sea, previamente, ni no. Contra reembolso, que es algo que en mi vida había visto casi. O sea, sí, lo había hecho como una vez hace. No engaño. 13 años. Y es como. ¿Quién usa esto todavía? O sea. No tiene ningún sentido. Pero lo hacen así. Contra reembolso y en efectivo, o sea, no puedes pagar con tarjeta. No entiendo el porqué, yo creo que lo harán en negro o algo, yo qué sé, es que si no, 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 no. Dios, qué justo me ha ido ese verde. ¡Ah! Uf. En fin, señores, que muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Un día más, y el del transporte viene vestido de Mario. No lo sé, ya te lo diré, ya te lo diré. Igual me sorprende y no, y viene vestido de Luigi, quién sabe. ¿Qué es lo más antiguo que tienes en tu estudio? Aparte de las Game Boys, claro. Ostras, buena pregunta. Libros. Tengo libros mucho más viejos que las Game Boys. Igual mañana, si me lo preguntáis. Si vienes mañana y me preguntas, enséñame el libro más viejo que, o lo más viejo que tengas en esta habitación, igual te lo enseño. Igual te lo enseño y podemos leer una página o dos. Mira qué te digo. Nos veremos mañana aquí en Virtual Retrogiros. Adiós. Manzanero es bobo.